Hola queridos amigos, estamos en un nuevo episodio semanal de Dragon Ball Online y vemos que mi PJ está bastante diferente. Es porque, bueno, tengo los guantes y la armadura más 12. Porque, bueno, al ser level 21, la caja de regalos nos da como dos tickets, uno rojo y otro azul. Que, bueno, lo usamos, es como una piedra para subir nuestros ítems, que se puede hacer una sola vez y por un día y medio, más o menos, un día en que el ítem que nosotros mejoremos a partir de level hasta level 30, no me acuerdo a partir de qué level, pero hasta level 30 nosotros podemos mejorar un ítem a más 12 y bueno, por un día, así que hay que aprovechar bastante. Ahí vemos que mi ki es dorado porque bueno, mejoré el pantalón. Pero bueno, así que vamos a continuar con el episodio semanal de Dragon Ball Online. Como prometí, cada dos días un episodio nuevo de Dragon Ball Online, ya que hace mucho que no venía subiendo videos de Dragon Ball. Así que bueno, vamos a comenzar, no voy a hablar tanto, no voy a hacer un gran intro. Así que bueno, vamos a seguir, misiones de level 15. El objetivo de este especial semanal de Dragon Ball es poder adelantar todas las misiones de level bajo y poder comenzar con las de level 20 hacia arriba, hacia bueno, hasta que sea level 30. Bueno, ahí vemos que hablé con este tipo y ya me dio para aceptar directamente la quest, eran quest de level 13 y level 15. Muy bien, muy bien. Ya casi 300 suscriptores. 300. Ya casi 300 suscriptores. O vamos a ver que cuando subo este video ya hay más de 300, no sé. Tengo una para curar, voy a ir a curarla después. Muy bien. Tengo una misión. Vamos a ver, Y estoy volviendo a grabar como me gusta a mí, a grabar de madrugada, son las 4:32 a.m. del día domingo, este capítulo. Estuve adelantando estos días varios capítulos. El día sábado hice dos o tres. Y bueno, hoy domingo estoy haciendo otro, ya para ir adelantando. Pero bueno, volví a grabar de noche, que es el mejor horario para grabar, ya que no te jode nadie y todavía no puedo curar esta puta misión. Ya que no es el mejor horario porque no te molesta a nadie, no hay ruido, no hay autos, no hay perros ladrando, no hay nada. Es genial grabar de noche. Ahí está. Pero bueno, señores, voy a festejar los 300 suscriptores, ya que faltan unos 2 o 3, no me acuerdo cuánto falta, así que ya falta nada directamente. Voy a festejar los 300 suscriptores de una manera bastante, bastante peculiar. Vamos a ver si podemos hacer algo con respecto al Airsoft. Ustedes saben que yo practico Airsoft, o estoy comenzando a practicar Airsoft. Pégame todo lo que quieras, chancho de mierda, no me haces nada. Tengo que matar a este, probablemente es un boss. Así que si no están bien equipados, tengan cuidado. Vamos a matar, a romper esta caja, a ver qué nos da. Pero bueno, ando practicando Airsoft, así que probablemente esta semana no, sino bien la otra, voy a hacer un especial de Airsoft. Vamos a ver a quién sacrificamos. Vamos a ver a quién sacrificamos y bueno, vamos a probar, vamos a usarlo de escudo humano para probar marcadoras de Airsoft. Así que va a ser bastante, bastante entretenido el video, festejando los 300 suscriptores. Ustedes saben que me gusta hacer alguna estupidez, alguna locura. Ya para los 100 suscriptores me tiré del techo de mi casa hacia la pileta. Después para los 200 hice el reto de la canela, que fue horrible. Y bueno, a mayor suscriptores hay que ir aumentando la apuesta, ¿no? No puedo hacer algo que no supere el reto anterior, así que yo creo que una buena manera, un buen reto de superar el reto de la canela es, bueno, probando las marcadoras de Airsoft en un cuerpo humano
Y vemos qué pasa. Así que probablemente esté haciendo algo con respecto al Airsoft. Recuerden que el Airsoft no se usan armas, son marcadoras que tiran, disparan BBs, que son balines plásticos. Así que si se usa con precaución y cuidado. ¡Uy, bien! Por fin. La próxima misión del level 15 me va a dar un turbo rojo, que anteriormente se los podía comprar con puntos token, que me sacaron los puntos token, me sacaron el turbo, se puede comprar este turbo de mierda. Pero no, bueno, esta misión me va a dar... Perdón, perdón. Esta misión me va a dar un turbo rojo que va muchísimo más rápido y una motito, así que vamos a hacerla. Misión de level 15. A ver, a ver. Ah, tengo que ir a Kokara. Tengo que ir a cobrarla en Kokara. Así que vamos a ir a Kokara. Pero bueno, como les iba contando, el Airsoft se usan marcadoras, réplicas reales, de armas reales. O sea, son réplicas. Nada más que disparan balines plásticos. Que si se usan con precaución y respetando las distancias, no pasa nada. No se pueden lastimar, salvo una marquita con un picotazo de mosquito, así que no se preocupen. Pero bueno, para mostrarles un poco lo que se trata el Airsoft y hacer la estupidez que a mí me encanta hacer cuando llego a supero los 100 suscriptores de algo. Dame el... Ah, puedo elegir o la moto o el... ¿Qué viejo hijo de... ¿Qué rata hija de puta que sos? A ver, a ver. A ver. Qué rata de mierda, sos una rata hija de puta. 200, 200, sí, este también. No, no voy a aceptar esta quest todavía, porque no sé si el turbo, ni bien lo acepto, ya se me gasta. Así que voy a guardar la quest esta, la recompensa. Cuando tenga 200, compro la moto y agarro el turbo y listo. Qué rata hija de puta, no le costaba nada darme la moto y el turbo, pero bueno, es una rata conchuda. Bueno, vamos a volver. Pero bueno, así que ya saben, esta semana no, la otra, vamos a festejar los 300 suscriptores. A todo trapo, a tomar por culo las precauciones, vamos a hacer una estupidez, como me gustan hacer a mí. Así que estén atentos al canal. Suscríbanse, pásenle el video a sus amigos. O simplemente comenten, den un pulgar arriba, eso todo ayuda. Acá tenemos una misión. Tenemos varias con este. Qué cara de violador que tiene. Misión de level 13. Está. Vamos a aceptar todas. Una misión de level 14. Está. Misión de level 15. Hay una misión que es por tiempo. Quiero hacer esta. La misión por tiempo probablemente sea matar a estos bichos de mierda que están enfrente del tipo. Así que estén atentos cuando se les parezcan misiones así, porque es por tiempo, tiene unos 9 minutos, 10 para hacerlo. Así que, ¿dónde está la otra nave? Allá. Ya bastantes veces fallé una misión por tiempo porque no me daba cuenta. Ahí está, la cumplí, vamos a cobrarla. Igual ya se paró el tiempo, por suerte, pero bueno. Listo. Sí, Yahoo, Yahoo, bueno, dale. A ver. Tengo que ir. Qué puto sueño, la verdad. Estoy viejo, estoy viejo. Bueno, me juego que tengo que matar a estas ratas, a ver. Soy bueno adivinando, a ver, a ver, a ver. Sí, ¿qué? Tengo un sexto sentido para estas cosas. Hay que matar estas ratas de mierda. Ratas violetas. Muy bien, estamos llegando hacia la próxima misión. Que tenemos que matar a esta porquería que está acá.
Ahí está. Muy bien, ahora a curar las misiones y a seguir haciendo otras demás misiones. Muy bien, acá estamos yendo donde está la tortuga. Aquí tenemos una misión, dos misiones. Level 13. Y otro más de level 3. Muy bien. Bueno, ya está directamente para curar. A ver si no tenemos que agarrar esto. No. Probablemente estos, a ver. Sí. Cuatro de estos bichos voladores verdes. Muy bien, una vez completada, vamos obviamente a curar la recompensa. Muy bien, acá llegamos. Vamos a ver si nos da algo. Tenemos que elegir esto para mejorar. Vamos a elegir esto. A ver. Bueno, ya terminamos toda esta zona. Acá tengo misiones de level 20 que las voy a ir a buscar después, más adelante. Recuerden que quiero ir haciendo todo por orden, no me quiero o no los quiero confundir a ustedes. Así que vamos a ir por las misiones por orden. Misión de level 17. Acá tengo bastantes, ¿eh? Level 17. Ya están dando una experiencia considerable, ¿eh? No son las quests de level 12 que nos daba 600 de experiencia o cosas así, pero bueno. Bueno, yo tengo algunas para cobrar, pero bueno, vamos a ir a la que está más cercana, que es esta. Bueno, probablemente tenga que matar esto, a ver. Sí, no, soy brujo, la verdad soy brujo, tengo un sexto sentido para adivinar los bichos. Pero bueno, hay que matar 10 de estos cangrejos. Bueno, acá tenemos que... Esta yo morí bastantes veces, porque estos monitos de mierda son bastante duros. Pero bueno, vamos a probar cómo son ahora. Oh, son bastante duros también los hijos de puta. Vení, mono de mierda. Morite. Sí, te voy a matar, hijo de puta. Me sangraron bastante los monos de mierda estos. Voy a sentar, voy a comer algo, un pollo o algo, no, ¿qué tengo? Esto. Ahí está. Y tengo que agarrar esta cuesta que está acá. Tengan cuidado con estos monos porque son bastante duros, ¿eh? Otra misión para cobrar acá, que también tengan bastante cuidado si no tienen un muy buen equipo o algo así, por sobre todas las cosas con estos chanchos de mierda que tienen el boomerang que pueden pegar de lejos.
traten de matarlos rápido, bastante rápido. O duérmanlos y salgan corriendo. Bueno. Acá tenemos una misión bastante divertida, por así decirlo. Vamos a aceptarla. Misión de level 19. Y a boxear. Todo el muchacho. Cúrense antes de volver a aceptar, porque van a salir bastantes bichos más. Por eso les digo. Y una vez que están listos, vuelven a aceptar. Va a salir otro bicho más. Ole, puto. Les digo, tengan cuidado con esta misión, háganla tranquilo y busquen un channel tranquilo que no haya nadie, porque se te mete la gente y te empieza a matar el bicho y te hace perder la misión. Eso es una mierda. Es bastante choto, por así decirlo. Bueno, ahora va a salir otro bicho, más que probable. Y le erré el poder, la puta madre. Cobramos. Y ahí por fin la terminamos. Bueno, tenemos otra misión acá con el murciélago este. También la teníamos cumplida, pero bueno, vámonos entonces. A ver. Vamos a ir acá. Si se quieren escapar rápido y que no nos molesten, deslícense y rodeen a los bichos, porque si no, no se van a despegar más de los bichos. Yo sé lo que les digo. Bueno, acá tengo una para cobrar. Me va a dar otra de level 17. Yo casi 22 con estas misiones, casi 22. Muy bien, estamos llegando a lo que va a ser la última misión de lo que va a ser este capítulo. Vamos a ver qué tengo que hacer. Probablemente tenga que matar a estos cangrejos blancos. A ver, si mi instinto arácnido no falla. No, falló, me cago. A ver estos bichos. Pero la puta. Bueno, a ver, una última oportunidad. Mi instinto arácnido dice que hay que matar estas cucarachas azules. A ver, cucarachas de Chernobyl. Sí, son las cucarachas de Chernobyl. Ahí está, bueno, matamos 9 cucarachas de Chernobyl. A ver, chicos, si a veces, por ejemplo, tenemos que matar al mismo bicho, pero en 3 sectores diferentes, y se queda mucho tiempo en el mismo sector y no los cuenta, prueben con el otro. Porque a veces suele suceder que nos quedamos, a pesar de tener 3 círculos y tener que matar al mismo bicho, nos quedamos en el mismo sector y bueno, no nos cuenta más los bichos. Así que si ven que tardan bastante, cambien de sector, vayan hacia el otro círculo, que probablemente tengan que matar en otro lado. Así que bueno, faltan 2 bichos de Chernobyl y ya vamos a dar por finalizado el capítulo de hoy. No me quiero superar de los 20 minutos. Listo, ya lo completamos. Solamente queda entregar las misiones. Así que
Chicos, este capítulo también fue bastante frutífero, así que bueno, nos vemos la próxima. Like, por favor, favoritos, y bueno, compartan con sus amigos. Si tienen algún amigo que quiere empezar a jugar DBO y no sabe tal cosa, bueno, muéstrenle la guía que seguramente le va a servir. Así que bueno, yo soy Rodo y nos vemos en el próximo episodio de DBO Online. Adiós.